has quedado mudo? No, solo que... Vaya, es una notición, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, Robbie. ¿Y de cuántos meses estás embarazada? 4 meses. Así tienes tú el brillo que tienes en la cara. Estoy muy feliz. Estoy súper contenta. Así que de 4 meses, ¿eh? ¿Y cómo no me lo has dicho antes? Es que acabo de confirmar la noticia hace nada. Yo siempre he tenido la regla muy regular y no me extrañaba nada que no me bajara. Pero ¿y tú no te habías notado nada? ¿Ni náuseas, malestar o...? Y ahora tampoco es que se me note mucho. Creo que voy a ser una de esas mujeres a las que le crece la tripa de repente en los últimos meses. Oye, Vika, ¿y a cuántas personas se lo has contado? A nadie. Tú eres el primero en saberlo. Qué bien. Es que me ha pillado descolocado. No me lo esperaba. ¿Tanto te sorprende que esté embarazada? No, pero es que no me imaginaba que quisiera ser madre. Bueno, no lo había pensado nunca antes, pero... ¿Y cómo que me lo has contado a mí antes que a nadie, Vika? Perdonad que se interrumpa, pero Miralles me ha pedido que nos pongamos con algo urgente. ¿Pero qué quiere? Claro. Déjame un segundo. ¡Hombre, Alicia! ¡Ya te vale! ¿Qué pasa? Hombre, que os vais a casar y me tengo que enterar yo de refilón. 2 días después que María. No sé, chicos, muchas felicidades. Gracias. ¿Que te casas? ¿Y por qué no me lo habías dicho? No lo sé, Vika, nos hemos puesto a hablar de la gira y de los vikingos y se me ha pasado. Ya, claro. Felicidades. Me alegro mucho por los dos. Gracias. Bueno, ¿y cuándo es la fecha de la boda? Pues todavía no lo hemos pensado. Oye, Miralles me ha metido un poco de prisa. Vamos. No te preocupes por mí. Ya hablamos de esto luego, no te preocupes. Vale, perfecto. Salima, nos vemos. Sí, sí. Chao. Hasta luego. ¿Qué? ¿Quiere Miralles? Hermano, tú avisa antes de que vas a venir, que ya no vives aquí. Me podías haber asustado, tronco. Claro, si tuvieras la conciencia tranquila, lo único que pensarías cuando oyes la puerta es que viene tu hermano de visita. Sí, mi hermano de visita, un madero que viene a darme la chapa de siempre. Vaya cara tienes, chaval. Desde que está con los pijos pareces un zombie, ¿eh? ¿Y ahora quién es el que se repite? Porque tú siempre que me ves serio echas la culpa a lo mismo. Bueno, cuando vivías aquí tenías otra chispa. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Pues mira, tengo un motivo serio para estar así con esta cara, ¿vale? Me he enterado una noticia hoy, Jairo, que me puede cambiar la vida, tío. ¿Que te puede cambiar la vida? A ver, ¿qué te ha pasado? Tengo la boca seca, necesito algo fresco. Pues ahí está la nevera. ¿Qué pasa? ¿No será que Alicia se ha echado atrás con la boda? No, pero puede ser que mi matrimonio esté en peligro por esto, ¿sabes? A ver, antes de nada, tú que hablaste con Vika, siéntate. ¿Vika? Anoche. Pues hablamos de lo bien que le va, hermano, de los conciertos, de la gira, de lo bien que le está yendo todo, que está muy contento. Vale, pero ¿no te dijo nada más? No, que tenía muchas ganas de verte. Por cierto, lo pasé muy mal, hermano, porque no sabía si decirle que te vas a casar con Alicia. Pero al final pensé que lo mejor que se lo digas tú, ese que estás tardando. Pues hiciste bien. Y a ver, ¿no la notaste rara o con ansiedad por verme o tensa o...? Con ansiedad por verme. No, hermano, te estoy diciendo, tenía ganas de verte, yo qué sé, tío, ¿por qué me estás preguntando por ella? A ver, venga, desembucha. Mira, Jairo, Vika está embarazada de 4 meses y es justo el tiempo que hace que estuvimos juntos. Mi madre. Vaya puntería tienes, macho. No digas tonterías porque a mí ella todavía no me ha dicho que yo sea el padre. Ya, ¿y tú se lo has preguntado? Íbamos a entrar en materia, pero justo apareció Alicia. Pero sí que me dijo que iba a ser el primero al que se lo contara. Y eso es muy mosqueante, Jairo. Un poquito mosqueante, sí que la verdad. ¿Y por qué no quedaste con ella luego para preguntarle? Me mandó un mensaje para quedar con ella cuando saliera de comisaría y no la he contestado. Hermano, te digo una cosa. Así de cobarde no se puede ser, tío. A ver, escúchame. Quería verte y aclararme primero. Y en caso de que el niño sea mío, a ver qué le digo a Vika. Pues a ver qué te digo yo a ti, tío. Si el niño es tuyo, ¿qué quieres que te diga, hermano? Que la situación es muy rara. Vaya, sí que ayudas. A ver. Lo que sí te digo, hermano, es que, a ver, ¿cómo te lo digo?
Hermano, Vika y tú hacéis muy buena pareja, tío. Entre vosotros siempre ha habido mucha química. Y yo creo que ahí... Ni de coña, hermano. Yo con Alicia no lo voy a dejar, que estoy perfectamente, ¿vale? Ahora, también te digo que si el niño es mío, me hago cargo de él. Pues a ver cómo te haces cargo, valiente. No lo voy a dejar con ella, dice. Pues a ver cómo le explicas a ella, en la víspera de la boda, que vas a tener un hijo con otra mujer. Pues eso es lo que te estoy contando, que no sé cómo voy a salir de este embolado. Bueno, tranquilo, hermano, tómate tu cerveza. Lo primero es confirmar que tú eres el padre, ¿vale? Porque hasta que se confirme eso, estamos hablando aquí por hablar. Una vez que se confirme, pues ya se verá, ya se verá. Pues vendrá un niño al mundo de Vika y tuyo y será guapísimo, tío, porque con la Vika será un niño súper bonito. No estoy para bromas, Jairo. Si no te lo digo de broma, te lo digo para animarte, tío. Te lo digo porque es la verdad, de corazón. Y te voy a decir otra cosa de corazón. Si vas a ser padre, serás muy buen padre. Porque has hecho muchas prácticas conmigo. Oye, Jairo, una cosa. No se te ocurra contarlo por ahí a nadie, de verdad, ¿eh? Por nada del mundo quiero que llegue a oído de Alicia. Si llegara el momento, me gustaría ser yo el que se lo contara. Pero, tío, ¿tú en qué momento te crees que yo se lo voy a decir a alguien y mucho menos a Alicia? Quédate tranquilo, hermano, que me tengo que pirar. Cualquier cosa, si te agobia estar, estoy en el teléfono, ¿vale? Y una última cosa. Toma, mira. Te he conseguido el autógrafo del actor Hugo Ferrer. ¿Te ha pasado por comisaría, como sé que te mola? Que me mola a mí el Hugo Ferrer, pero que dices, chaval, si es un flipado, te molará a ti. ¿Pero qué dices, tronco? Si en Testigo Explosivo está de lujo. A mí me molaba cuando hacía la serie de la pizzería y el chaval actuaba bien, pero en Testigo Explosivo está muy sobreactuado, tío. La has pillado porque te gusta a ti, di la verdad. No sé, puede ser. Pues eso. Buenas noches. Pica, cariño, ¿qué estás tomando? Un zumo. Te pongo otro, ¿no? No, gracias, María. Sí, ya me iba. Ah, yo pensaba que estabas esperando a alguien. Al final parece que no. Vaya, parece que te has quedado un poco chof. Tanto se me nota. Un poco. De todas formas, lo que te noto hoy es un brillo especial en la mirada. Como de tristeza y alegría al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? No podías haber definido mejor mi estado de ánimo. ¿Has estudiado psicología? No, hija, pero con tanto tiempo aquí detrás de la barra, bien me podían convalidar la carrera. Venga, tómate otro zumico, que me voy a la mesa y me tomo yo uno contigo. Gracias, María. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que va por la vida con un escudo. No sabes si tienen frío, si tienen calor. Pero tú no. Tú eres transparente, tú eres como yo, a ti se te ve el alma. ¿De verdad me puedes ver por dentro? Hombre, tanto como eso, es una manera de hablar. Yo creo que sí que eres capaz. Mírame bien. Te lo estoy poniendo muy fácil. ¿No me digas que estás embarazada? ¡Ay, Virgen Santa! Pero enhorabuena. Otra artistaza como tú que viene al mundo. O artistazo, todavía no sé qué será. Ya entiendo. Ese brillo que tienes tú de alegría en los ojos. ¿Pero la tristeza por qué? ¿Las hormonas que te tienen ya revuelta? No. Es que he decidido que voy a criar al niño yo sola. ¿Qué pasa, que el padre se ha desentendido de la criatura? No, el padre aún no sabe que existe la criatura. ¿Y no crees que deberías contárselo? Es una historia muy larga. Pero de momento creo que es mejor así. Bueno, pues si tú has tomado esa decisión, tendrás tus motivos, ¿no? Los tengo. Bueno, de todas formas, a esa criatura no le va a faltar de nada porque tiene una madre muy fuerte y muy valiente. Gracias, María. Me ha venido súper bien hablar contigo de esto. No sé, ya veré si le digo algo al padre o no. Bueno, como decía mi madre, una tiene que ser feliz por sí misma. Si luego alguien te acompaña en el camino, pues estupendo. Y si no, pues estupendo también. Tu madre debió de ser una mujer muy sabia. Hizo que su hija también lo fuera. Bueno, sabia no sé, pero libre e independiente como la que más. Y tú eres de las mías. Por tu hija. O hijo. O hijo. Pero va a ser una niña, ya lo verás.